Okay, kids, how are you? Fine, right? Okay, very good. This week's topic is toys. Toys. Yes? Very good. Okay, we have right here many toys, muchos juguetes, ¿sale? We have hoop, doll, drum, teddy bear, ball, kite, hoop, doll, drum, teddy bear, ball, kite. Very good. Ahora en esta parte tenemos niños. A ver, niños, en su casita, ¿cuántos de estos tienen ustedes? ¿Tienen un hoop en su casa? ¿Tienes? Do you have a doll? Do you have a drum? Do you have a teddy bear? Do you have a ball? Do you have a kite? Okay. ¿Cómo pueden ustedes responderme esas preguntas? How can you answer those questions easily? I have a teddy bear. Estoy diciendo, I have es yo tengo un o una. ¿Qué? Teddy bear. I have a. Do you have a teddy bear? Yes, I have a teddy bear. Do you have a ball? ¿Y ustedes? Yes, I have a ball. ¿Sale? I have a. ¿Sale? I have a. ¿Sale? I have a. Muy bien. Ahora, aquí podemos ver esta oración aquí arriba, pequeño. ¿Sale? I have a teddy bear. Ahora, ¿qué elemento nos falta aquí, pequeños? Yes, a. ¿Cuál nos falta acá? Yes, have. ¿Cuál nos falta acá? Yes, I have. I have a. I have a bear. Yes, teddy. Yes. Entonces, les hago una pregunta, pequeñitos. Do you have a doll? Si es que sí, I have. Y dicen, yes, I have a doll. Pero si es no, no. I don't have a doll. Por ejemplo, si esa es la pregunta. Si es yes, yes, I have a doll. ¿Sale? Doll. Escuchen el sonido para decir que sí. Yes, I have a y el toy. Yes, I have a teddy bear. Yes, I have a drum. Yes, I have a teddy bear. Yes, I have a ball. Yes, I have a kite. ¿Vale? Y si es no, por ejemplo, les pregunto, do you have a drum? Por ejemplo, ustedes dicen, no, I don't have a drum. Escuchen la diferencia entre el afirmativo cuando dices que sí y cuando dices que no. Afirmativo, I have a. Negativo, I don't have a. I have a, I don't have a. ¿Sale? Do you have a drum? No, I don't have a drum. No, I don't have a. I don't have a. No, I don't have a drum. Do you have a drum? Yes, I have a drum. I have a. ¿Sale? I have a drum. I don't have a drum. ¿Vale?
I have a, I don't have a. ¿Sale? I have a, I don't have a. I have a, don't have a. ¿Sale? Yo voy a decir I have a, y ustedes dicen que significa que es afirmativo, que es yo tengo, ¿sale? I have a o I don't have a. ¿Sale? Ok, I have a. Very good. I don't have a. Yes, very good. Ahora, yo les voy a hacer la pregunta. Do you have a drum? Y si ustedes tienen un drum, dices, yes, I have a drum. I have a drum. ¿Sale? Si es que no, I don't have a drum. I don't have a drum. ¿Sale? Y les voy a preguntar de cada uno y ustedes en sus casitas, aunque yo no los pueda ver, pero me lo van a responder. ¿Sale? ¿Les parece? Muy bien. Ok. Kids. Ok. Do you have a hoop? Ok. Si fue que sí es, yes, I have a hoop. Si es no, I don't have a hoop. Ok. Kid, do you have a doll? Ok. I have a doll o I don't have a doll. Ok. Do you have a drum? Yes, I have a drum. Si es que sí, no, I don't have a drum. Ok. Do you have a teddy bear? Ok. Yes, I have a teddy bear. I have a teddy bear. O no, I don't have a teddy bear. Cualquiera de las dos, ¿sale? Muy bien. Do you have a ball? Do you have a ball? Ok. Yes, I have a ball. Si es que no, no, I don't have a ball. Ok. Do you have a kite? Ok. Yes, I have a kite. Or no, I don't have a kite. Ok, very good. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, pequeños. Page 14, página 14. ¿Qué van a hacer ustedes en la página 14, actividad número 1? Ustedes van a escuchar su audio, el audio número 8 de la página 14, ¿sale? Ese yo lo voy a escuchar y lo voy a emular. Yo les voy a mandar ese audio vía WhatsApp, ¿sale? Para que los que no tengan el dispositivo reproductor del CD o quienes aún por circunstancias económicas no hayan podido comprar el libro, bueno, ya tienen una forma de escuchar el audio. Y con ese audio ustedes van a elaborar la actividad número 1 de la página 14. Como podemos ver, tenemos varios animalitos ahí y tenemos varios toys. Tenemos a Henry, que es uno de los animalitos, y tenemos a Pipa, que es otro de los animalitos. Ellos, a cada uno de ellos les pertenece tres de los que tenemos ahí. A Pipa le pertenecen tres y a Henry le pertenecen tres. ¿Cómo vamos a saber cuál es de cada uno? Muy sencillo, van ustedes a escuchar el audio y ustedes van a enmarcar, encerrar, como dice ahí, circle Henry's toys in blue. O sea, encierra los juguetes de Henry en azul, ¿sale? Y encierra en amarillo los juguetes de Pipa, ¿sale? Y ustedes van a ir escuchando los audios despacito y el que vayan escuchando que es de Pipa, lo encierran en amarillo. El que vayan escuchando ustedes que es de Henry, lo encierran ustedes en... Exacto, blue. Muy bien, y aquí les tengo ejemplos. Acá dice, Camila's toy. Esto, cuando ustedes tienen en inglés, es una manera de marcar posesión, pequeñitos. En inglés, tenemos que el propietario va primero, y luego se le pone un apóstrofe, S,
y luego la propiedad, que en este caso es choice. Lo mismo acá. Felipe, apóstrofe S, choice. Marías, choice, ¿sale? In yellow, dice in and yellow, red, blue. Y aquí está, ¿sale? Ejemplos de eso. Muy bien, pequeñitos. This is it for this week. See you later.